José Luis Ugalde fue presidente del INE. Luis Carlos. ¿A quién hablé? José Luis. Bueno, Luis Carlos. Bueno, José Luis Carlos. Sí, bueno, es mi tocayo. A ver, ¿hay un Luis o no? Sí. Fue medio error. A ver, Luis Carlos Ugalde fue el presidente del extinto IFE durante la elección de Calderón. Uh-huh. ¿Se acuerdan? Todo está como que apestado con el actual gobierno. Después de ser el presidente del IFE, puso una consultoría política, uh-huh, económica, uh-huh, servicios que se llama Integralia Consultores, y con frecuencia, con cierta periodicidad, está lanzando reportes y análisis. Y acaba de la semana pasada o antepasada, la pasada, publicó un reporte sobre los 5 años de gobierno del presidente López Obrador. Se llama reporte no sé qué, 2018-2023. Correcto. Y trae datos sobre economía, que es donde creo que están los mejores aciertos de este gobierno. La correcto, verdad. Y del señor secretario de Hacienda, que no es morenista, sino que es un profesional de la economía, uh-huh, Rogelio Ramírez de la O. Y del Banco de México, que por más que el presidente quiso poner una morenista de presidenta o de gobernadora, pues hay otros subgobernadores que hay como que la controlan un poco, ¿no? Entonces hay que decir que este sexenio, desde un punto de vista económico, no vamos mal, José Luis. Fíjate que más que un análisis, lo que Luis Carlos puras tablitas presenta es información. Sí, y no da análisis. Opinión. Y no da opinión. Que no es da muy opinión. Importante. Entonces, creo que a mí lo que me gustaría es recordar algunas luces, lo que yo llamo luces y sombras, uh-huh, en materia económica. Escogí algunas luces. La primera es la que menciona Eduardo, del Banco de México. Uh-huh. El Banco Central ha logrado defender su autonomía con cierta eficiencia y las reservas internacionales han crecido en casi 20% entre el 2018 buenísimo, y el 2023. Uh-huh. Bueno. Otro es el salario mínimo. El salario mínimo ha pasado en pesos de la segunda quincena de julio del 18, ha aumentado un 93%, que es una cifra sin precedente histórico. Y no se cayó la economía. Y no se destapó la inflación. Como decían los que no querían aumentarlo, que eran las grandes organizaciones empresariales, las cámaras, uh-huh, empresariales, decían, no, es muy peligroso, no pasó nada. Pasó de 86 pesos en números cerrados a poquito más de 165. Más el último aumento, que viene en enero. Sí, todavía falta. Hombre. Que va a ser del 20%, está lo bien, cual es muy interesante. Está bien. Otra luz económica es la tasa de desempleo, que ha disminuido. Desocupación, yo insisto. Siempre tenemos tú y esa la tasa de desempleo medida por desocupación. Desocupación. No, pero tienes razón, porque la que es comparable a nivel internacional es la de desocupación. Sí, claro. Que pasó del 3.3 en diciembre del 2018 al 2.6. Otra luz que yo creo es el crecimiento en el empleo formal registrado ante el IMSS. Y yo se lo atribuyo a la ley del outsourcing, en donde muchas empresas tuvieron que registrar a sus trabajadores. Y de 20 millones afiliados al IMSS, ya tenemos poquito más de 22 millones, 22.3, lo cual es un crecimiento que no creo que se hubiera dado sin esta legislación. 11% de aumento, buenísimo. Y un último son los ingresos tributarios. Los ingresos tributarios han crecido 13% en números reales, descontando la inflación. Y voy a mencionar uno que lo pongo en el purgatorio, ni es luz ni es sombra, que es el crecimiento del PIB. El crecimiento del PIB ha crecido entre el 18 y el 23 un 4%, que es un 0.8 anual. No, es un 0.8, sí, un 0.8. Sí, perdón, es un 0.8 anual y un 4% en que es en el ridículo periodo. Un crecimiento del 0.8. Por eso lo pongo en purgatorio. No, yo lo pongo en el infierno. Okay. No, porque es un crecimiento. ¿Cuánto ha crecido la población cada año? Sí, si lo comparas no hay equilibrio. Uno punto y pico. O sea, no hay equilibrio. Que cada vez, por eso el PIB per cápita ha bajado. Porque sí, claro, el PIB ha crecido muy poco y ha crecido más rápido la población. Esa es una regla de oro entre economistas. Sí. La economía tiene que crecer más que el incremento de la población. Claro, y no se ha logrado. Entremos a las sombras. Primero, competitividad.
De acuerdo al índice del International Institute for Management, el IMD, Instituto Internacional de Administración, caímos 5 lugares, bonito, lo cual no es bueno. Del 51 ahora estamos en el 56. La inversión pública también ha caído. En 2018 fue de 725 mil millones de pesos y esto ha caído a poquito más de 628 mil. Es una caída. Pero aumentó la inversión privada, que es muy importante. Sí, sí. Porque, ¿qué decían los enemigos de la 4T? Que todo el dinero se va a caer la inversión. Y no se cayó, la inversión privada subió. No solamente eso, aumentó la inversión extranjera directa. Pero eso estaría en las luces, que sí está contemplado, pero como la sombra. Es que no la mencionó, las mencionaste en las luces, por eso. Pues no, porque son más y. Como que apagaste la luz en estas. Y el tiempo es enemigo. Apagaste la luz. Es que para mí es muy importante el aumento de la inversión extranjera directa. Muy. Porque es un barómetro que demuestra que pese a todo, lo que nos quejamos aquí en México, los grandes inversionistas, las grandes empresas del mundo, siguen viendo a México como un buen destino seguro. ¿Sí? Sobre todo por su ubicación geográfica respecto a los mercados de consumo como Estados Unidos. Y porque saben que aquí no, que está muy difícil que el país acabe como Venezuela o que acabe como estos países. Sumamente difícil, la verdad. Otra sombra. A ver. Pemex. Bueno. Aquí había una promesa de que Pemex iba a producir más petróleo de 1.7 millones de barriles. Pasa a 1.5 millones. O sea que 10% menos. Es una caída del 10%. O sea que no fue más. No es tanto. O sea que no fue más. Es, por eso. Sombra, no inferior. No. Es sombra. Y otra promesa incumplida. Sí. Otra de las sombras es el impacto del desarrollo económico que ha tenido las clases medias. Hay que recordar que una clase media es aquella persona que gana, lo voy a redondear, entre 14 mil y 20 mil pesos. Bueno, en el número de hogares que caen en ese rango. Y en el número de personas que caen en ese rango, la caída en hogares es del 9.6% y la caída en hogares es de casi el 13%. Yo creo que estos datos son más dramáticos porque tú estás usando una definición. El INEGI es la del INEGI. Sí, pero es una definición ya un tanto vetusta. Pero es la cifra dura. Porque ya con la nueva, sí, pero ya con el nuevo salario mínimo, 15 mil pesos ya no está muy lejano del salario mínimo. Entonces ya se acercó. Entonces yo creo tu que rango cambia. El INEGI debería redefinir qué es clase media en México. Y subirle un poco porque ya la otra ya te alcanzó. Claro. Sí, porque 15 mil pesos, cuidado, para una familia de 4 o 5 personas. Entonces el INEGI siempre sale, bueno, es que trabaja más de uno. No en todos los casos trabaja más de uno. Pero en fin, es la definición como tú lo dices. Es la definición. Entonces digo, sería peor. Pues sí, y bueno. La última sombra que es este tema de que no nos vamos a endeudar. Hay un indicador que a mí no me gusta mucho, pero es un indicador que son los requerimientos financieros del sector público para servir el total de las deudas, no solo la deuda pública, y pasó de 2018 del 43.6% al 46.5% en el 23. Que es muy alto. Que es muy alto. El presidente había jurado y perjurado que no iba a pedir prestado y ahora sé lo que dice. Ah, bueno, nomás fue para este año. No. Esta deuda se queda y hay que pagarla el año que entra y quién sabe hasta cuándo. Pero sobre todo es un indicador, Eduardo, que no es comparable con otros países. Que dejó para las megaobras, que dejan en una circunstancia muy estrecha al nuevo gobierno. Además para megaobras que no se han acabado. Porque al presidente le encanta inaugurar. Pero luego no. Al viejo estilo, ¿no? Ya inauguró una tercera parte del Tren Maya, pero no todo el Tren Maya. Ya inauguró hace meses la refinería que sigue sin producir. Claro. O sea, este dato es muy preocupante. Y no solo eso, sino porque como la base tributaria es muy baja, este dato ni siquiera nos sirve para comparar con otros países que inclusive tienen más del 100% contra el PIB. Porque son países que tienen 30 o 40 puntos del PIB como ingreso tributario y nosotros no llegamos. Pero creo que estamos en el 16%, ¿no? No llegamos ni al 17%. Incluyendo las contribuciones del Seguro Social. Sí.
creo. Para perspectiva del año que entra, tienes que considerar lo del Seguro Social, los fideicomisos que ya se dejaron para mantener las megaobras. Entonces, el margen de maniobra de inversión pública, por ejemplo, va a disminuir. Eso es normal. Si ya lo señalabas como una sombra, el año que entra va a ser mucho peor porque ya el recurso está destinado a mantenimientos. No, todavía tienen que acabar, porque no han acabado todo. A ver, y solo estamos hablando de mantenimientos, más todavía lo que hay que invertir para terminar lo que falta. El margen de maniobra del próximo gobierno va a ser muy, muy, muy limitado. Menos capaz de que pidan prestado. A ver, obviamente sí. Después de los 1.9 billones de pesos que se autorizaron para el 24... Ya está difícil, ¿verdad? Ya está más difícil. Y lo único que apuntaría es que tenemos que ver estas cifras positivamente porque son pospandemia. Y la pandemia fue algo que movió los porcentajes. Sí, hay países que todavía recuperan tanto la pandemia. Correcto. Porque repartieron mucha lana durante la pandemia y se quedaron sin dinero. No, aquí no se repartió mucho. Y sí, de hecho, tu análisis, José Luis, ¿qué hubo más? ¿Luces o claroscuros? En materia económica, luces. Sí, la verdad. En materia económica, este gobierno ha sido exitoso. Uh-huh. Hay que decirlo. Es correcto. Mensajes, regresamos. Y no somos chairos, que quede claro.